es necesario que seamos verdaderamente dóciles a Dios, que seamos dóciles a nuestros pastores, que cuentan con nuestras oraciones, que a pesar de las distancias siempre nos va a unir una misma fe, un mismo bautismo, y que todo lo que ellos hacen y toda la entrega que ellos tienen por cada uno de nosotros vale la pena. Que valoren mucho al sacerdote, porque por su ministerio tenemos acceso a la Eucaristía y a los sacramentos, que es una realidad fundamentalísima en la vida del cristiano. Ha habido sacerdotes que se han jugado la vida por estar cerca de los enfermos, los contagiados. Entonces, el sacerdote nos acompaña durante la vida y sigue acompañándonos en la enfermedad y hasta la muerte. Gracias a ellos podemos tener el sacramento de la confesión, el perdón de los pecados. Gracias a ellos podemos experimentar la misericordia de Dios. Ellos son un reflejo del Padre Celestial aquí en la tierra. Es Cristo que camina entre nosotros. Porque Jesucristo y la Iglesia son indisolubles. Jesucristo es su Iglesia y la Iglesia es Jesucristo. Que recen con los sacerdotes con gratitud y con deseo de que haya muchos y santos. Rezar a María. En este mes de mayo, el Papa nos invita a rezar el Rosario. Y muchos decimos, bueno, ¿y cómo? Yo no sé rezar el Rosario, nunca lo he hecho, pues. Entonces vamos a servirnos de los medios que tenemos de comunicación, del móvil, de las aplicaciones. Os bajáis en Play Store el Santo Rosario y ahí tenemos el Rosario para que lo podamos en audio escuchar y rezar a la vez. María es la intercesora para llegar a Jesús. Os invito este mes de mayo a rezar el Rosario. Ahora la Iglesia nos necesita, lógicamente. Es verdad que podemos decir es un tiempo difícil, no tenemos solvencia, ¿no? O no tenemos holgura económica, ¿no? Así rápidamente recuerdo a dos personas, ¿no? Dos personajes. El muchacho, ¿no? Que se acercó a Andrés con unos pocos panes y unos pocos peces, ¿no? O la viuda, ¿no? Que tenía dos monedas, pero que entregadas a Jesucristo por amor, ¿no? Se transformaron en una bendición para tantos. Pues ánimo, ¿no? Nuestro poco puede ser muchísimo.